Ya está. Del sitio de Real, de la Madrina también, pasamos la cinta. Los aplausos para la Madrina, la señora Elizabeth. Uno de los, de repente, como dicen todos por allá, todo el mundo me ha visto por acá, pero con un solo propósito: tratar de que todo esto que Topero nos ofreció en un debido momento se haga realidad. Y hoy en día, con todo este orgullo y esta felicidad que siento, quiero darle la bienvenida a todo el público que está acá, de esta hermosa obra que ha realizado don Pedro Zaguero, y antemano ya decirle que lo sepan cuidar y lo sepan cultivar esto, porque esto es una casa más para nosotros. En especial yo me siento feliz y contento porque este es el mejor regalo de la Navidad que viene para nosotros acá en este sector, la caseta de Charrimal. Gloria a la Municipalidad Distrital de Okayama, que siempre me han brindado el apoyo para que las obras programadas se puedan cristalizar. Al ingeniero Antonio Chávez Esquivias, una persona que como gerente municipal me ha dado las grandes oportunidades de saber trabajar para poder desarrollar los diferentes pueblos que unen a todo el distrito de Okayama. Un saludo también muy especial al amigo Magno, que siempre ha estado pendiente tanto en el presupuesto participativo. Iniciamos nuestro trabajo realizando obras en los diferentes lugares del distrito de Okayama. Todos los pueblos han sido beneficiados, aunque sea con una obra, pero de ninguna forma han sido olvidados ni mucho menos marginados. Es por eso que yo, mi equipo de regidores, mi gerente municipal y todos los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Okayama nos sentimos orgullosos, felices y contentos para que usted comparta este local con todas las madres del programa del vaso de leche, del comedor popular, las actividades que se realizan acá, que son programas sociales. Todo eso es para el bienestar de los pobladores. De manera que yo estoy seguro que usted sabrá cumplir fielmente la encomienda que le doy yo en calidad de alcalde en estos últimos días de mi gestión que me queda, y saber que usted está cumpliendo con toda su directiva y todos los vecinos de este centro poblado de Chacra y Mar. En su mano encomiendo la llave. Muchísimas gracias.